Hola, filadictos, ¿qué tal? Soy Enric, soy filósofo y esto es Adictos a la Filosofía. ¿Cómo estamos todos en este directito que hacía mucho tiempo que no hacíamos un directo? Hoy lo que vamos a hacer, bueno, como habéis podido ver en el título, vamos a hacer un preguntas y respuestas muy específico, en concreto sobre Leibniz, aprovechando que hace nada terminamos en el canal nuestra serie sobre la filosofía de Leibniz, y ahí, pues bueno, si vais, tenéis la lista, el enlace en la lista de reproducción en la descripción, y ahí vimos, pues nada, lo vimos prácticamente todo sobre Leibniz. La teoría del conocimiento de Leibniz, la monadología, que son las mónadas, ¿no? Lo del tema de la armonía preestablecida, los argumentos a favor de la existencia de Dios que pone Leibniz, la teodicea, etcétera, etcétera. O sea, lo principal de la filosofía de Leibniz lo vimos. Y bueno, para como cerrar esta etapa en nuestras vidas, esta etapa leibniziana de la vida del canal, pues pensé que sería una buena idea hacer un directo donde vosotros pudierais plantear vuestras preguntas, objeciones que tengáis a Leibniz o lo que sea, para intentar profundizar un poco más en él, ya que mucha gente pues realmente planteó muchas preguntas y muchos comentarios en esos vídeos, ¿no? Y para no hacerlo yo solo, que de Leibniz no es que yo sepa mucho, sé lo que expliqué en los vídeos y ya está, y porque lo he leído en manuales, etcétera, pues decidí traer a dos personas que sí que han hecho trabajos más en serio sobre Leibniz, que le han dedicado su tesis doctoral y tal, que son en concreto Agustín Echavarría, al que ya conoceréis algunos porque ya ha estado en otros directos del canal de Teología Filosófica, que os recomiendo un montón, y Miguel Palomo, de Filopalomo, que está en TikTok. En TikTok tenéis los enlaces también en la descripción. Entonces, sin más dilación, hola a todo el mundo, y pues aquí tenemos al señor Agustín Echavarría, bienvenido, y al señor Miguel Palomo, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Oye, bien, pues, genial. Pues mira, voy a pediros que os presentéis un poquito para quienes no os conozcan. Entonces, ya que Miguel es la primera vez que viene al canal, que aparece aquí, pues, ¿qué te parece, Miguel, si empiezas tú? Cuéntanos un poquito quién eres, cómo te interesaste por la filosofía y, en concreto, cómo llegaste pues a interesarte por Leibniz. Por supuesto, pues muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros y por contar un poquillo. Yo me interesé primero por la filosofía porque todas estas cuestiones en las que Leibniz introduce constantemente, que son las demostraciones sobre la existencia de Dios, la necesidad, la contingencia, etcétera, a mí ya me interesaba desde el bachillerato y yo me di cuenta de que filosofía era la única asignatura en la que se podían hablar de estas cuestiones que tanto me interesaban. Así que me lancé a la piscina. Creo que no había agua en la piscina, pero al final ha salido bien. Y bueno, pues ahora soy profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Me doctoré en la Universidad de Sevilla con una tesis sobre la correspondencia, es decir, las cartas que Leibniz se intercambió con uno de sus maestros, Christian Huygens. Y bueno, mi interés concretamente en Leibniz proviene de que estudiando la carrera, que también la estudié en la Universidad de Sevilla, tenía un profesor de filosofía de la naturaleza, Juan Arana, que nos contaba, yo sé que Agustín y Henry los conocen, sí, le conocen, y él nos contaba en clase que era un caso especial de Leibniz, porque si bien tenemos las obras completas de Spinoza, de Descartes y de otros autores, resulta que de Leibniz todavía no están publicadas sus obras completas. Estamos hablando de que ya han pasado más de 300 años después de su muerte, ¿no? Y eso me fascinó, ¿no? De poder estudiar un autor que está vivo en ese sentido, ¿no? Del que hay cosas todavía por descubrir, ¿no? Y a partir de ahí empezó mi interés por Leibniz. Qué bien, qué bien. Juan Arana, un grande, tiene un libro buenísimo que os recomiendo a todos, que es La conciencia inexplicada, ¿no? Así, jugando con el título del otro libro de Daniel Dennett, que es La conciencia explicada, pues él argumenta ahí como de ninguna manera está explicada o la han conseguido explicar los reduccionistas, ¿no? Pues nada, Agustín, ¿tú quién eres también? Para quien quizás no te conozca, ¿cómo has llegado a parar a este canal o a YouTube? Y tu interés en Leibniz, exacto, tu interés en Leibniz, ¿cómo empezó? Bueno, yo soy profesor, buenas noches, Enric, primero, y muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar en tu canal. Entonces, yo soy profesor de filosofía de la Universidad de Navarra,
donde también hice mi tesis doctoral. Actualmente, además, soy ahí director de departamento y soy profesor de teodicea, fundamentalmente, y de asignaturas que tienen que ver con metafísica en general, que son mis áreas de especialidad, ¿no? La metafísica y la teología natural, la teología filosófica, ese tipo de cosas. Y bueno, yo, bueno, como ya has mencionado, tengo este canal de teología filosófica en el que periódicamente publico algunos vídeos, algunos un poco largos, últimamente más breves, de un minuto o así, sobre temas de teología filosófica en general, la existencia de Dios, atributos divinos, etc. Y naturalmente, como mencionaba Miguel, que también es un gran amigo y hace tiempo que coincidimos por nuestros estudios leibnizianos en varios congresos y, bueno, en jornadas, y redes y demás, como él mencionaba, efectivamente Leibniz es un referente dentro de la teología filosófica muy claro, ¿no? Y como a mí siempre me interesó el problema del mal, el problema de la compatibilidad entre la existencia de un Dios bueno, sabio, todopoderoso y la existencia del mal en el mundo, cuando me tocó hacer la tesis doctoral, yo tenía claro que quería trabajar ese tema. Lo que no tenía muy claro era qué autor o qué periodo o en qué filósofos me iba a centrar, y estaba en la duda entre Santo Tomás de Aquino, Leibniz, o hacer una comparación entre los dos. Y bueno, quien fue mi director de tesis en su momento, que era Ángel Luis González, aquí en Navarra, me dijo: yo te dirijo una tesis sobre Leibniz. Entonces ahí ya la cosa estaba completamente definida. Ángel Luis te decía algo, tenía que ser eso. Sí. Y entonces, bueno, sí, estuve varios años trabajando ese tema, hice una tesis sobre el problema del mal en Leibniz, que está parcialmente publicado, algunos de los resultados de esa tesis, en este libro que enseño aquí, Metafísica leibniziana de la permisión del mal. Es un libro del año 2011, ya está viejo, ya está caduco todo lo que digo ahí. Pero bueno, por lo menos para meterse en tema puede servir, ¿no? Y bueno, también junto con Miguel soy yo también colaborador de varios grupos de investigación que tienen que ver con el pensamiento de Leibniz y fundamentalmente de la edición de las obras filosóficas y científicas en español, ¿no? Que en la Universidad de Granada el profesor Juan Nicolás hace esa, bueno, dirige esa colección y hace varios años que están publicando, bueno, no todas las obras porque eso es imposible, ni siquiera están en edición crítica, pero sí los principales escritos de Leibniz en español en esta colección. Yo tengo aquí el volumen 2, que es el de Metafísica, que también fue editado por Ángel Luis González y en el que yo colaboro con algunas traducciones. Y bueno, para cualquiera que quiera meterse en el pensamiento de Leibniz, esta colección es fundamental porque, bueno, va por diferentes temas, un volumen de Metafísica, otro de escritos científicos, correspondencia, escritos de lógica, de teología, etcétera, etcétera. Se van publicando uno por año, uno cada 2 años más o menos, y en poco tiempo seguramente estará terminada ya la colección, ¿no? Bueno, nada, esto es simplemente el título de introducción, y ahora vamos a lo que interesa, ¿no? Genial, pues ya que has mencionado varios libros, voy a dejar luego, cuando termine el directo, en el comentario fijado algunos enlaces para quien los quiera adquirir y tal. ¿Por qué creéis que no está hecha la edición de las obras completas de Leibniz? ¿Cuál creéis que es el motivo? Fundamentalmente porque dejó tanta cosa manuscrita que realmente es una mole de papeles, que está en Hannover, los originales están en Hannover, pero bueno, luego hay 4 lugares diferentes en Alemania donde se realiza la edición crítica de los escritos de Leibniz y de a poquito van publicando, hay una serie de escritos filosóficos, otros de escritos políticos, otros de escritos de ciencia, de matemáticas, bueno, en fin. Entonces hay una sede en Münster, otra en Hannover, otra en Potsdam y otra en Berlín, y allí están trabajando y van publicando de a poco. Lo que pasa que es tan ingente la cantidad de manuscritos que dejó Leibniz que primero hubo que clasificarlos y hubo que catalogarlos, y eso ya llevó mucho tiempo, y a partir de ahí empezar a publicar una edición más o menos fiable, porque además, bueno, hay comentarios en los márgenes, lo que tiene el típico manuscrito, ¿no? Es decir, que es una persona que escribe en un papel pero no piensa que eso se va a publicar, y luego viene otro que lo quiere publicar y tiene que tomarse el trabajo de dejar eso en línea. Sí, y eso... Dime, Miguel.
Sí, a eso hay que añadir que una vez que Lightning muere, él, como algunos sabréis de los que estáis escuchando, él tuvo una guerra, la llamada guerra del cálculo con Newton, y eso le ocasionó que su fama en los últimos años estuviese bastante apocada, ¿no? Sus manuscritos no estaban accesibles creo que durante 100 años aproximadamente, no estuvieron accesibles sus manuscritos, y solamente se conocía su filosofía a través de un discípulo de Christian Wolff. Por lo tanto, el conocimiento sobre la filosofía leibniziana ha estado retrasándose y retrasándose hasta ya bien entrado el siglo XX. Como comentaba Agustín Echevarría, se comienza a editar las obras. Estamos hablando no de la obra en castellano, que ya ha comentado Agustín también un poco, sino de la obra en el idioma original. Es decir, si el texto está en latín, si el texto está en francés, lo que sea, ¿no? Se empieza en 1923, si no me equivoco. Luego comienza una guerra mundial, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial, se detiene, luego se retoma y estamos en 2021. Y si no me equivoco, hay publicado de la edición original aproximadamente unos 50 volúmenes y si no me equivoco quedan como otros 50. O sea, el volumen, la cantidad de textos que Leibniz escribió es alucinante, con todas las letras, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes para saber por qué ha costado tanto tiempo para que tengamos una edición en condiciones. Genial, genial. Pues mira, vamos a empezar con, yo creo que esta pregunta va muy bien. Aparte de quizás lo que ya habéis mencionado, ¿no? ¿Qué le recomendarías es concretamente de Leibniz? O sea, ¿por qué obra empezaríais a leer a Leibniz o a alguien, o le recomendaríais a alguien que empezara a leer a Leibniz? Bueno, no Agustín sé, Miguel, si mismo. quieres. Oh, bueno, a ver, claro, a veces yo creo que es una recomendación equivocada la que hace alguna gente de empezar por la monadología, ¿no? Yo creo que la monadología es un escrito muy, muy difícil de entender si uno no tiene contexto. Y el propio Leibniz, bueno, en los parágrafos de la monadología remite a distintos lugares de la Teodicea, donde se explican algunos de los temas en más detalle, etcétera, etcétera. La monadología yo creo que es un escrito muy extravagante para empezar y que puede resultar chocante para una persona que no está acostumbrada o familiarizada con los conceptos de la filosofía de Leibniz. Yo creo que, de hecho, yo tengo la idea de que el discurso de metafísica, ¿no? El discurso de metafísica es un escrito del año 1686, de más o menos de la mitad de la, vamos a decir así, del periodo productivo de Leibniz, que yo creo que es bastante representativo, aunque hay algunas cosas que van variando a lo largo de los años en la filosofía de Leibniz, yo creo que es bastante representativo de lo que es el corazón del pensamiento leibniziano, el discurso de metafísica. Y además es un texto que yo siempre pienso, el día que me toque a mí, por ejemplo, explicar, si en algún momento me toca explicar filosofía moderna, yo explicaría el discurso de metafísica, porque explicando el discurso de metafísica explicas todo, toda la filosofía moderna, porque ahí salen todos los grandes temas de la filosofía moderna, ¿no? Entonces yo creo que ese es un escrito acotado, accesible de lectura, tiene su complicación técnica también, pero que uno más o menos se puede enterar del pensamiento de Leibniz leyendo el discurso de metafísica. Y luego, de ahí, pues se puede ir directamente a la Teodicea, que es de hecho la obra que Leibniz publicó en vida, porque el resto de las cosas no las publicó, ¿no? Y la Curioso. Teodicea, el discurso de Teodicea, sí que, bueno, es un libro más largo, ahora ya hay varias ediciones en castellano, antes era muy difícil encontrar, había una que estaba hecho en Argentina, en una editorial perdida por ahí, y otra de Patricio de Azcárate, etcétera, pero ahora ya hay como cuatro o cinco ediciones de la Teodicea en castellano hechas en los últimos 10 o 15 años. Hay una que yo recomiendo, la de Tomás Guillén, que está en nuestra colección, ¿no? Y hay otra de Enrique Romerales, también en la editorial, bueno, no me sale el nombre ahora, que las dos son muy buenas, ¿no? Y entonces, sí, es un libro más voluminoso, de unas 300 y pico de páginas, pero que me parece que, bueno, es lo que Leibniz quería que se leyera sobre él, porque al final es lo que escribió, es lo que publicó, ¿no? Entonces, es una buena manera de entrar, creo Vale. yo. No sé. Miguel, ¿añadirías algo? ¿Estarías
Pues sí, yo añadiría como complemento, bueno, si sabe inglés, la persona que ha leído esto, yo recomendaría sin duda un libro muy pequeñito, muy breve y muy bueno, que se llama A Very Short Introduction, una introducción muy breve, de María Rosa Antoñaza, que es una de las investigadoras más importantes de los últimos años sobre el Lightning. Y la verdad es que la introducción que hace, yo creo que es buenísima y el libro es muy breve. Y luego, por otro lado, también yo recomendaría acudir a las biografías, al menos para hacerte una idea general de la vida de Lainez, que es bastante movidita, no fue una vida sencilla. Y aparte de eso, yo estoy de acuerdo con Agustín. El discurso de Metafísica y La Teodicea son dos obras que yo creo que son accesible dentro de la dificultad que ya tiene de por sí estudiar un autor como Leibniz. La Teodicea además es amplia y trata muchísimos temas que yo creo que son de interés y que ayudan a introducirse en la propia filosofía de Leibniz. Vale, perfecto. ¿Tú qué has trabajado más la correspondencia de Leibniz? ¿Qué hay en la correspondencia de Leibniz que quizás ayude a comprender su filosofía, sus obras en otros escritos? Todo, todo. Todo Leibniz está en la correspondencia. De hecho, las correspondencias son muy importantes porque es el lugar en el que en el momento tenían las discusiones los filósofos, los Claro, científicos. es verdad. No se podía viajar, era muy caro, solamente estaba permitido para personas con mucho poder económico. Leibniz viajó algo por su posición como cortesano, digamos. Y claro, la forma más sencilla de poder discutir era intercambiándose cartas. Entonces son muy valiosas. Y vemos cómo hay correspondientes que le aprietan las tuercas a Leibniz para que explique mejor lo que ha dicho en algunos textos y se le pueda comprender. Entonces son textos muy valiosos. Yo creo que prácticamente toda la filosofía de Leibniz se encuentra reflejada en las cartas. Qué bueno, qué bueno. Vale, perfecto. Genial. Pues mira, una pregunta. Si me Dime, dejas dime. Sí. añadir una cosa, la correspondencia, todas son importantes y muy, muy, muy enriquecedoras, pero la correspondencia con Arnauld, por ejemplo, que es contemporánea al discurso de metafísica, porque él envía el discurso de metafísica a Arnauld, Antoine Arnauld, el famoso ¿no? filósofo, teólogo francés, jansenista, etcétera, ¿no? Esa correspondencia es muy, muy esclarecedora si uno quiere entender bien el discurso, ya que mencionábamos el discurso de metafísica, la correspondencia con Arnauld es muy clara explicando lo que está en ese texto, ¿no? Perfecto. Yo leí algo que me parece muy curioso. Me parece que cuando tenía la discusión, o sea, cuando tuvo este conflicto con Newton y tal, la correspondencia que tuvo en esos años con Clark, me parece que era discípulo de Newton, o bueno, con uno de los discípulos de Newton, se Claro. dice que Newton revisaba las cartas también y le daba consejos de manera anónima para rebatirle a Leibniz y tal. O sea que tenían ahí una enemistad muy, muy tóxica. Sí. Sí, muy, muy fuerte. Era Newton realmente quien estaba Ya. hablando. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pues mirad, una pregunta que a mí me interesaba mucho también porque toca uno de los temas también que os quería preguntar. ¿Creéis que Dios en la filosofía de Leibniz es realmente libre? Pues si obra movido o no, porque dice Leibniz que Dios al crea necesariamente el mejor mundo posible, pero por una necesidad moral, no por una necesidad metafísica. Y esto, pues si lo queréis, lo podemos enlazar con el tema de la libertad en Leibniz. ¿Cómo entiende Leibniz el libre albedrío? Porque parece que si en su filosofía, como todo proviene de un desenvolvimiento interior y toda predicación es esencial, ¿no? Entonces, parecería que ahí hay una especie de determinismo que es un poco difícil de casar con la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? No sé, Empieza tú, Miguel. Agustín, sí. ¿Empiezo? Sí. Vale, entonces, a ver, con respecto al tema de la libertad en general, ¿no? Claro, Leibniz define la libertad como la espontaneidad con razón. Es decir, esas son las dos notas esenciales de la libertad. Una sustancia es libre y obra libremente si obra espontáneamente, es decir, desde sí misma, es decir, que la acción brota del interior de la sustancia. Y no está coaccionada o determinada por nada exterior, ¿no? En ese sentido es espontánea. Y por otro lado, obra con razón, es decir, que conoce las razones por las
que obra de una manera determinada, vamos a decir así, ¿no? Y obra siempre siguiendo lo mejor, siguiendo la razón que se le presenta como más fuerte, ¿no? Esas son las dos notas esenciales de la libertad, según Leibniz, y si se cumplen esas dos condiciones, ya se puede decir que una sustancia obra libremente, ¿no? En algunos sitios, Leibniz añade como una nota adicional la contingencia, ¿no? Es decir, espontaneidad, razón y contingencia. Lo que pasa es que esa contingencia hay que entenderla en un sentido muy, muy concreto, ¿no? Es decir, él rechaza de plano lo que él llama la indiferencia de equilibrio, es decir, la idea de que una voluntad puede tener razones, vamos a decir así, equivalentes para obrar una cosa u otra y que entonces ella misma se determina sin tener una razón más para elegir una cosa que la otra, vamos a decir así, está perfectamente indiferente frente a dos alternativas y ella misma se determina a una de ellas sin una razón que la mueva a preferir una u otra, ¿no? Eso, dice él, es absolutamente imposible porque nunca, nunca hay razones equidistantes, nunca hay el mismo motivo para obrar de una manera o obrar de la contraria o cosa por el estilo, ¿no? Y si hubiera algo así, la voluntad no se movería, no obraría, no querría nada, ¿no? Entonces, él la contingencia más bien lo entiende como una ausencia de necesidad lógica o de necesidad metafísica, lo que es lo mismo, ¿no? Es decir, mientras que no sea contradictorio pensar que una sustancia pudiera elegir lo contrario de lo que elige, entonces ya se guarda o se salva la contingencia, ¿no? Entonces, si hay espontaneidad, ¿no? La sustancia obra desde sí misma y no coaccionada por nada exterior. Si obra con razón, ¿no? Siguiendo lo que considera mejor, y no es lógicamente contradictorio pensar que hubiera obrado lo contrario, entonces ya tenemos todas las condiciones para que una sustancia actúe libremente, ¿no? Entonces, claro, pero esto es perfectamente compatible con que la voluntad esté completamente determinada, ¿no? Determinada por sus propias razones, por su propia naturaleza individual, por el conjunto de percepciones y de apeticiones que se encadenan de manera determinada, ¿no? Etcétera, etcétera, pero es una determinación interna, ¿no? Es decir, la sustancia está internamente determinada a obrar de la manera en que obra, ¿no? Sus acciones brotan todas de su propia naturaleza, de su propio fondo, por así decir, y al mismo tiempo la sustancia, cada sustancia individual está coordinada con todas las otras sustancias que integran ese mismo mundo, con lo cual, en realidad, aunque no obra determinada por ninguna otra, obra coordinada con las otras o armonizada, vamos a decir así, con las otras, ¿no? De tal manera que yo creo, y tengo de hecho un artículo publicado con ese título, que se puede hablar de que en Leibniz hay un determinismo, pero es un determinismo no necesitarista, es decir, la voluntad está determinada, pero no está necesitada, es decir, porque podría haber obrado de otra manera o es pensable, sin contradicción, que pudiera haber obrado de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la elección de la voluntad es contingente, la de la criatura racional y la de Dios también, porque Dios podría no haber creado ningún mundo y podría, con necesidad, vamos a decir así, metafísica, no estaba obligado a crear ningún mundo ni a crear el mundo que ha creado, porque es posible pensar otros mundos y es posible pensar que Dios no hubiese creado nada. Por lo tanto, se guarda la contingencia, se guarda la espontaneidad, se guarda el hecho de que Dios obra con razón, y entonces en ese sentido, Leibniz dice que tanto Dios como cualquier criatura racional es libre, ¿no? No sé si más o menos esto resume o es claro. Y Miguel, si me quieres complementar. Pues es muy interesante la distinción que hace, porque si vamos a la teodicea, Leibniz en verdad se mete con los deterministas, ¿no? Él habla, por un lado, de los deterministas, de los determinismos religiosos, y por otro lado, de los ateos, ¿no? De los religiosos estarían lo que él llama los mahometanos, los turcos, lo que nosotros llamaríamos el Islam, ¿no? Que él dice que iban a la batalla sin miedo y sin nada, porque sabían que si tenía que morir, iba a morir, y si no, no iba a morir, ¿no? Entonces, tenían esta idea, esta perspectiva determinista muy fuerte. Y luego con el calvinismo, claro, que mediante la doble predestinación supone un determinismo tan fuerte que, bueno, Leibniz dice, bueno, si está determinado
para ir al infierno, ¿cómo se te puede castigar por algo que estás determinado a hacer? No tienes libertad, ¿no? Y en base a eso, la EMI afirma que sí, que hay libre albedrío, que hay una necesidad física, es decir, un determinismo físico, es decir, no podemos echar a volar, por ejemplo, ¿no? No tenemos alas. Pero fuera de ese determinismo físico sí que hay libertad y la ENI yo creo que lo defiende en bastantes lugares. Perfecto, perfecto. Ha habido varios superchats. Didi. ¿Puedo añadir algo? Sí. A ver, yo creo que lo que estamos diciendo, aunque puede sonar distinto, es perfectamente compatible en el sentido de que cuando Leibniz rechaza el determinismo calvinista y también el maometano, etcétera, ¿no? Lo que rechaza es la idea de que Dios predetermine con un decreto arbitrario a la criatura a hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, eso sí que Leibniz rechaza una predeterminación voluntarista o arbitraria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que él sitúa tanto al calvinismo como, por ejemplo, a Hobbes o a Spinoza, etcétera, los pone más o menos en una misma, en este sentido, en el sentido de que ellos creen que no, las cosas no podrían haber sido de otra manera que como son, ¿no? Y en ese sentido, yo, por eso hago esa distinción, creo que entrarían dentro de lo que llaman necesitarismo, y no sé si propiamente determinismo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un tema de nominibus, ¿eh? Entonces, Perfecto, pues ha habido varios superchats, entonces lo quería agradecer. Ahora los he perdido ya, no los puedo poner, pero a Saúl y a Omar, muchas gracias. Y también a Germán, que ha hecho un superchat con pregunta, así que vamos a plantearla. Argumento ontológico de Leibniz. Dice, ¿podría objetarse al argumento ontológico de Leibniz lo mismo o lo parecido que se objeta a veces al de Plantinga invocando el ontológico modal inverso? Entonces, para quien quizás no esté familiarizado con el tema. A mí me sorprendió muchísimo cuando estuve buscando información para hacer el vídeo sobre los argumentos de Leibniz a favor de la existencia de Dios, me sorprendió muchísimo cómo se aproximaba al argumento ontológico y cómo se anticipaba en muchas partes al ontológico modal contemporáneo, porque decía, bueno, hay una premisa oculta en el argumento ontológico, que es la premisa de posibilidad, que es la que se tiene que demostrar, pero que una vez se demuestra que Dios es posible, entonces se sigue que efectivamente existe, ¿no? Y esto es básicamente lo que se ha planteado en el argumento ontológico desde Plantinga. Pero entonces, el argumento ontológico modal inverso es que si también se demuestra que es posible que Dios no exista, entonces se sigue como la conclusión contraria. Entonces hay como esa batalla de lo que se dice romper el equilibrio entre las dos premisas de posibilidad, ¿no? Si es posible el teísmo o es posible el ateísmo, como para ver cuál realmente es la conclusión más plausible, ¿no? Entonces, ¿esto lo trata Leibniz en algún punto? ¿Creéis que se le puede hacer esa objeción a la manera como él plantea el argumento? Bueno, si queréis comento yo rápidamente, aunque yo creo que Agustín es quien ha estudiado un montón a Plantinga y a estos temas de Leibniz, pero claro, yo creo que la respuesta, o al menos yo lo he escuchado hablar sobre Plantinga, ¿no? En algún congreso, si no recuerdo mal. Bueno, yo creo que esa objeción habría que verla, ¿no? Porque para demostrar que Dios no existe en este argumento, habría que demostrar que cada hecho contingente puede seguirse en una línea ad infinitum de otro hecho contingente, a su vez de otro hecho contingente y a su vez de otro hecho contingente, sin la necesidad de que esté fundamentado en un ser, en la existencia de un ser necesario. Y yo creo que en base al principio de razón suficiente, es necesario que exista ese ser que actúe como causa primera. Entonces, yo creo que Leibniz respondería a eso. No sé, Agustín, ¿tú qué piensas? Sí, a ver, estoy tratando de pensar en el argumento ontológico, ¿no? Entonces, para irme situando, porque así arranco, ¿no? La premisa de la posibilidad lo que viene a decir es que, claro, para poder probar que Dios existe necesariamente, que vamos a decir así, por su propia esencia existe, primero hay que probar que la esencia de Dios, o la definición o la noción de Dios es la de un ser posible, ¿no? Entonces, esa premisa ya la había planteado Duns Scotus, ¿eh? No es original de Leibniz. Entonces,
uno dice, bueno, Plantinga parece que es original, pero lo había dicho Leibniz, Leibniz parece que es original y ya lo había dicho Duse Scotto y quizá encontremos algún otro que lo había dicho antes. Entonces, está todo inventado ya. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, lo que tú planteas, la pregunta es si se puede invertir el argumento y decir que si es posible que Dios no exista, entonces necesariamente no existe. ¿No? Uh-huh. Claro, porque vale. Sí, la idea es que, bueno, al menos tal y como lo plantea Leibniz, ¿no? Sí. O sea, si Dios es posible, entonces existe en un mundo posible, pero si existe en un mundo posible, tiene que existir en todos, ¿no? Pero si es posible que Dios no exista, entonces hay un mundo posible en el que no existe y por tanto no existe en ninguno, ¿no? Al menos vale, es así vale. Como... Entonces, la semántica de mundos posibles, Leibniz no la utiliza, ¿no? Plantinga claro, la utiliza claro. y lo formula de esta manera que tú dices, ¿no? Es decir, si Dios tiene la máxima grandeza en un mundo posible, tiene que tener la excelencia en todo mundo posible, algo por el estilo. Yo no soy así muy especialista en Plantinga, pero entiendo que lo que dice es que si existe, si es posible que Dios exista, existe en todo mundo posible. Y si entonces... lo que hace falta probar, en primer lugar, es que es posible que Dios exista en al menos un mundo, ¿no? Claro, Leibniz no utiliza esa semántica de mundos posibles. Para él, mundos posibles no son estados alternativos posibles de cosas, como para Plantinga, sino que los mundos posibles son modos en los que Dios podría haber creado el mundo, pero Dios no pertenece a un mundo posible, sino que es la causa de cualquier mundo posible, vamos a decirlo así. Con lo cual está situado antes de la distinción, vamos a decir así, entre los mundos posibles, o es el fundamento de cualquier mundo posible, o algo por el estilo. Entonces, sí, a ver, ¿cómo intenta probar Leibniz la posibilidad de la esencia divina? Eso tiene sus bemoles, porque a lo largo de su filosofía va cambiando de estrategia. Yo no soy especialista en este punto en particular de Leibniz. El que ha estudiado bien este asunto es Ignacio Garay, que ha escrito una tesis sobre el argumento ontológico de Leibniz a Kant, al Kant precrítico, y él muestra allí que la premisa de la posibilidad, primero Leibniz la intenta fundamentar en la no contradictoriedad de los predicados positivos o de las perfecciones puras, ¿no? Bueno, si Dios es, vamos a decir, el sujeto de todas las perfecciones puras, ¿no? De la sabiduría, el poder, etcétera, todas aquellas perfecciones que no implican ningún límite de suyo, entonces tiene que ser posible porque esas perfecciones no implican ninguna negación y para tener una contradicción y por lo tanto una imposibilidad hay que tener una afirmación y una negación. Por lo tanto, si Dios es el sujeto de todas las perfecciones puras, en él no hay negación alguna y por lo tanto no hay contradicción y por lo tanto es posible y si es posible entonces existe necesariamente. Y luego cambia el procedimiento, intenta otras versiones alternativas para intentar probar la premisa de la posibilidad. Pero yo ya ahí me pierdo un poco porque además lo tengo un poco oxidado mi conocimiento de Leibniz, ¿no? Ahora, si se puede invertir el argumento, yo creo que estoy pensando que lógicamente si Dios pudiera no existir, entonces sería insensato ser teísta, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos un seminario, acabo de mencionar a Ignacio Garay, tuvimos un seminario en nuestro departamento de Ignacio Garay, que justamente lo que intentaba mostrar es que el valor del argumento ontológico es mostrar que uno no puede ser ateo y pensar que quizá Dios es posible que exista. Y uno no puede ser teísta y pensar que es posible que Dios no exista. Si uno es teísta, tiene que creer que Dios existe necesariamente, porque eso es justamente, en eso consiste ser Dios, ¿no? De ser un ser necesario, por esencia. Y si uno es ateo, tiene que pensar que es imposible que Dios exista, ¿no? Esas son las dos formas sensatas de teísmo y ateísmo. Por lo tanto, yo creo que sí, lo que pasa es que es muy difícil argumentar que Dios posiblemente no existe, ¿no? Justificar esa afirmación, es decir, que es posible que no exista, ¿no?
en el sentido fuerte de posible, no que... No de imaginable o... Efectivamente, ¿no? Es decir, que un ser por esencia necesario, entonces pueda no existir. O sea, justificar esa proposición es muy difícil, ¿no? Curioso, buenísimo. Creo. O sea, el argumento ontológico es un argumento en contra del agnosticismo, en el fondo, ¿no? O sea, no se puede ser agnóstico. Yo creo que es muy difícil ser agnóstico, es decir, que el agnosticismo es una posición filosóficamente muy débil, que si uno es consecuente con las premisas que supone la afirmación del agnosticismo, tiene que, básicamente se ve obligado a caer en el ateísmo, ¿no? Yo hice un vídeo sobre el agnosticismo y tengo un amigo que me escribió y me dijo, el agnosticismo es el ateísmo para los vagos. Pues no quieren pararse a justificar si hay teísmo, si hay ateísmo, no, bueno, me quedo en el agnosticismo. Ya, lo que pasa es que, el agnosticismo es una posición, sostengo que es una posición muy débil, porque el agnosticismo no es simplemente una afirmación a título individual. Yo no sé si Dios existe. Claro, claro. Es una afirmación universal, es decir, nadie puede saber si Dios existe o no. Y para hacer ese tipo de afirmación, una afirmación tan fuerte, hay que tener, vamos a decir así, o una teoría del conocimiento o una metafísica acorde con esa afirmación, que normalmente es una, o una metafísica o una teoría del conocimiento que conduce al ateísmo. Porque hay que pensar básicamente que un ser, que es posible que exista un ser creador del universo, pero del que no sepamos absolutamente nada, ¿no? Creador en el sentido estricto del término, es decir, que sea la causa primera del ser, de todo lo que hay, y sin embargo no tenemos noticia alguna sobre él. Eso sería muy raro, ¿no? Y si uno lleva eso hasta el fondo, yo creo que... Y se ve en los autores que intentan justificar el agnosticismo filosóficamente, como Hume y demás, que tienen que al final terminar negando el principio de causalidad, negando que hay sustancias, ese tipo de cosas, que se alejan bastante del sentido común, que quizás no es el precio que quiere pagar el agnóstico promedio, ¿no? El agnóstico promedio quiere estar cómodo, pero no quiere hacer afirmaciones metafísicamente muy comprometidas. Y sin embargo, yo creo que si quiere sostener esa posición, se tiene que comprometer con cosas muy complicadas, ¿no? Bueno, sin más. Sí, yo suelo hacer la distinción esa entre quizás agnosticismo fuerte, ¿no? Que sería como lo que estás diciendo tú, ¿no? De nadie puede, o sea, ni yo lo sé ni tú, ¿no? O sea, nadie puede saberlo. Y luego el agnosticismo débil, que es algo que yo sí que encuentro más respetable, en plan, oye, mira, a mí este tema me supera, yo lo he estudiado y tal, pero ahora mismo no sé qué posición tomar o no sé por dónde decantar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le decía como una broma, simplemente. Claro, a eso se le puede llamar a la simple duda o a la simple planteamiento, bueno, yo no he podido llegar a una conclusión, se le puede llamar agnosticismo sin ningún problema. Creo que, y sí, se le puede llamar agnosticismo débil o lo que sea. Lo que pasa es que el que está en esa posición no puede negar la posibilidad de que alguien sepa lo que él no sabe. Claro. No decir, bueno, yo no sé, pero a lo mejor alguien sabe esto, con certeza, ¿no? Claro. Que Dios existe o que no existe. Exacto. Bueno, vamos avanzando. Aquí ha habido más superchats, Logic... un crack, y David ver su canal, que me hizo una entrevista hace mucho tiempo, Logic, se llama William, gracias William. Entonces, la visión de contingencia y necesidad que tiene Leibniz, ¿de dónde la saca, ¿no? O sea, ¿es algo suyo propio o tiene influencia de algún otro? Y lo dice porque se diferencia, o él cree que se diferencia bastante del atomista. Y esto lo voy a enlazar con otra pregunta, otro comentario que me hicieron en uno de los vídeos, que es en qué se diferencia el argumento cosmológico de Leibniz, el que se basa sobre la contingencia, perdón, de la tercera vía atomista, ¿no? Que también habla de la contingencia, pero que parecería que es como otro sentido de contingencia. Entonces, no sé quién de los dos quiere atacar esto. Pues, bueno, si queréis puedo comentar un poco, ¿no? Bueno, ciertamente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y Leibniz es un autor que en todos sus textos resuma a otros filósofos, ¿no? Lo vemos con Tomás de Aquino, con Agustín y con otros muchos, ¿no?
Y precisamente el caso del argumento cosmológico de Leibniz, él toma, si no me equivoco, él toma como base la tercera vía tomista. Y bueno, Leibniz tiene respecto a esto, y en general, él tiene una obsesión con mejorar los métodos que ya existen, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, Pascal construyó una calculadora, ¿no? Una máquina de calcular que sumaba y que restaba. Bueno, pues él la mejora, ¿no? Y construye una máquina que no solo suma y resta, sino que divide, multiplica. Por ejemplo, los lenguajes, él quiere mejorarlos y quiere crear un lenguaje universal. En la ingeniería, él quiere mejorar los sistemas que hay y construye unos molinos de viento. Bueno, los diseña, no los construye, pero los diseña y los manda a construirlos. La geometría de Descartes, la geometría analítica, quiere mejorarla, construye el cálculo infinitesimal. Bueno, esto es un patrón que vemos en Leibniz constantemente. Y esto se aplica también a las demostraciones sobre la existencia de Dios. Entonces, Leibniz toma esta tercera vía atomista que habla de que lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Bueno, un poco lo que comentábamos antes de que todo hecho contingente refiere a otro hecho contingente, a otro hecho contingente, etcétera. Pero en esa línea ad infinitum requiere un ser necesario. Bueno, Leibniz, yo creo que él lo intenta mejorar complementándolo con el principio de razón suficiente, ¿no? Debe de haber una causa última de todo lo existente y será ese ser necesario. Al menos esa es la visión que tengo de este asunto. Muy bien, yo por aportar entonces, la pregunta concreta era si los conceptos de necesidad y contingencia que utiliza Leibniz, de dónde los toma, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, la relación entre la tercera vía de Santo Tomás y el argumento cosmológico de Leibniz. Entonces, lo primero, ¿de dónde toma esos conceptos? Bueno, a ver, históricamente el asunto es complejo porque Leibniz había leído mucho a muchos autores y a veces es muy difícil detectar exactamente de quién toma cada cosa, sobre todo porque además él, como decía Miguel, intenta dar su propia versión de aquello que recoge, ¿no? Entonces él recoge toda la tradición anterior, pero a su vez la redefine, ¿eh? Eso es muy, muy particular de Leibniz, que él parece que está diciendo lo mismo que han dicho otros, pero él mismo le da una vuelta de tuerca al asunto y lo convierte en otra cosa que en parte es continuista con lo anterior, en parte es renovador, ¿no? Eso es lo propio del pensamiento de Leibniz, ¿no? Entonces, pero yo creo que los conceptos modales, tales como los encontramos en Leibniz, necesidad, posibilidad, contingencia, se encuentran tal como él los define normalmente en términos lógicos, ¿no? Él distingue tipos, por ejemplo, de necesidad, entonces no es lo mismo la necesidad lógica o metafísica que la necesidad física o la necesidad moral y ese tipo de cosas, pero cuando tiene que contradistinguir la necesidad, la posibilidad de la contingencia, lo hace en términos lógicos, es decir, que la necesidad pues es aquello cuyo contrario es imposible, ¿no? Y la posibilidad, pues justamente aquello que no implica ningún tipo de contradicción y la contingencia, pues es aquello que podría ser de otra manera que como es, ¿no? Esas definiciones, vamos a decir así, lógicas de las modalidades, yo creo que entroncan con la tradición metafísica del esencialismo, de la metafísica suareziana anterior, ¿no? Es decir, un poco la línea que va de Escoto a Suárez, etcétera, ¿no? Que tiene esa impronta, vamos a decir así, esencialista, que reduce el ente a la posibilidad y ese tipo de cosas. Yo creo que eso está muy presente en la filosofía de Leibniz y en concreto en el argumento cosmológico. Claro, de lo que habla en el argumento cosmológico fundamentalmente es de que hay. Nosotros vemos que hay una serie de entes contingentes, es decir, contingentes quiere decir que no tienen en sí mismos la razón de su existir, es decir, que podrían haber existido, podrían no haber existido, y lo entienden en estos términos lógicos, es decir, que no es contradictorio que esto que estoy yo viendo ahora no haya existido, por lo tanto, no tiene en sí mismo la razón de su existir, ¿no? Este móvil que tengo aquí o cualquier cosa que tenemos enfrente,
Es contingente porque es perfectamente pensable que no haya existido o que pueda no existir en algún momento, ¿no? Y en ese sentido, prácticamente Leibniz equipara contingente con creado, es decir, todo lo que no es Dios es contingente, fundamentalmente, porque todo lo que no es Dios no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Por lo tanto, en Leibniz podríamos decir que, con respecto al argumento cosmológico, o también podríamos llamarlo argumento a contingentia mundi, a partir de la contingencia del mundo, la distinción es, todo lo creado es contingente, tiene que haber un ser necesario que sea razón suficiente de la serie de cosas contingentes, ¿no? Bueno, así, formulado de esa forma, la relación con el argumento, con la tercera vía de Santo Tomás, se complica un poquito, porque si bien es verdad que eso, se encuentra en esa tradición, es decir, el argumento cosmológico es, vamos a decir así, un derivado de algo parecido a lo que es la tercera vía de Santo Tomás, sin embargo, si uno va a la literalidad del argumento de Santo Tomás, hay diferencias muy grandes, porque Santo Tomás, cuando habla en la tercera vía de lo posible y lo necesario, no está hablando en términos lógicos, es decir, no está hablando de lo posible como aquello que no implica contradicción, o de lo contingente como aquello que podría ser y no ser, etcétera, etcétera, ni de lo necesario como lo que, cuyo contrario es imposible, sino que está hablando de la distinción entre los seres corruptibles y los seres incorruptibles que hay en el mundo mismo, dentro del mundo, ¿no? Él lo que dice es, hay algunos seres que pueden ser, son posibles de ser y no ser, porque vemos que hay cosas que se generan y corrompen. Y entonces, expresamente de lo que está hablando cuando dice que hay seres posibles, es de los seres que, por tener una composición esencial de materia y forma, están en potencia para dejar de existir o están en potencia para llegar a existir a partir de una materia, etc., ¿no? Entonces, está hablando de los entes corpóreos, generables y corruptibles. O sea, esos son los seres posibles que menciona en la tercera vía. Y, claro, a partir de ahí, Santo Tomás razona que no puede ser que solamente existan esta clase de entes, porque, bueno, ahí hace esa reducción al absurdo que mencionaba Miguel, es decir, si todos fueran de esta naturaleza, en algún momento no existió ninguno, que es un salto que habría que explicar cómo justificar. ¿Tienes un vídeo sobre eso, no? ¿O no? No, vale. En algún mundo posible. Llevo preparándolo hace tiempo, pero no sé si voy a poder. Lo esperaremos. Entonces él en la tercera vía tiene dos partes muy claramente diferenciadas. La primera parte lo que pretende probar es que no puede ser que solamente existan seres generables y corruptibles. Tiene que haber al menos algún ente, algún ser que no sea generable y corruptible. Es decir, que sea por su propia naturaleza, no esté en potencia para dejar de ser, ¿no? Pero eso, dentro de la cosmología y la filosofía de Santo Tomás, pueden ser las esferas celestes, es decir, los cuerpos celestes, que no son corruptibles porque no tienen una materia compuesta de contrarios. Pueden ser los ángeles, que no tienen composición de materia y forma, ¿no? Pero entonces estamos hablando que para Santo Tomás no es equivalente ser contingente con ser creado, porque hay sustancias que son creadas y sin embargo no tienen potencia para dejar de ser, como los cuerpos celestes o los ángeles y cosas por el estilo, porque en su propia composición esencial no están en potencia para perder el ser. Sin embargo, sí que, llegado a ese punto, Santo Tomás lo que dice es, bueno, hay al menos algo que no es generable y corruptible. Eso que no es generable y corruptible, o bien es necesario por su propia esencia, ¿no? Es necesario por sí, y en ese caso ya es Dios, porque Dios sí que es el único ser necesario por sí, o si no es necesario por su esencia, es decir, que tiene el ser participado, tiene el ser recibido de otro, entonces tiene que haber otro que le comunique el ser, y entonces ese sí será necesario por sí, ¿no? Y recién es en ese momento que se llega a Dios no como ser necesario a secas, sino como ser necesario por sí, es decir, aquel que tiene, vamos a decir así, la razón de su necesidad en su propio ser o en su propia esencia o algo por el estilo, ¿no? Entonces es mucho más complicada la tercera vía de Santo Tomás, de hecho es la más difícil de las cinco y la que tiene más complicaciones argumentales y más pasos que parecen dados en falso en algún momento, ¿no? Pero está claro que para Santo Tomás
en la creación hay cosas que son contingentes, las generables y corruptibles, y otras que son necesarias, aunque sean necesarias por otro, ¿no? Y en ese sentido es un poco diferente cómo define Santo Tomás lo posible, lo necesario, lo contingente, etcétera, que cómo lo define Leibniz. Aunque es verdad que Santo Tomás en otros lugares sí que habla de la necesidad absoluta y de la posibilidad absoluta en términos lógicos, ¿no? Pero referido a otras cosas, ¿no? Referido, por ejemplo, a la necesidad de la esencia divina y la necesidad con la que Dios se quiere a sí mismo, dice necesidad absoluta en virtud de los términos y cosas así. Y cuando habla de la omnipotencia divina, también dice que la omnipotencia divina se dice que es potencia por relación a la posibilidad absoluta, que es la no contradicción. Entonces, ahí sí que hay un terreno más homologable, ¿no? Entre la metafísica de Santo Tomás y la de Leibniz con respecto a los conceptos modales, en esos puntos. Vale. Bueno, no sé si he sido muy claro o muy confuso. Perfecto. Vale, pues otro superchat de Germán. Muchas gracias, Germán. Si el ser necesario de Leibniz lo es porque es necesario para la existencia de lo contingente, ¿no está entonces pidiendo el principio en su argumento ontológico? ¿Qué os parece? ¿Qué diríais? Agustín, adelante. No, di tú, Miguel. Y luego... Esa pareciera ser la objeción de Kant, ¿no? Que al final todos los argumentos cosmológicos, físico-teológicos, etcétera, suponen de alguna forma el ontológico. Yo no veo que tenga que ser así, porque en realidad cuando uno tiene un argumento a posteriori, como es el argumento cosmológico, es decir, que parte de los efectos y va a su causa, ¿no? Lo único que necesita es encontrar un rasgo de dependencia en el efecto que reclame la necesidad de esa causa. Pero no tiene que presuponer ya la necesidad de esa causa, sino que justamente es a lo que se llega como conclusión de la no autosuficiencia explicativa del punto de partida, ¿no? Eso pasa con el argumento cosmológico, pero pasa también con las vías tomistas, ¿no? Es decir, cuando se parte del movimiento, de las causas eficientes o de cualquier otro efecto contingente participado, etcétera, etcétera, bueno, pues de ahí de lo que se trata es de encontrar que allí hay un rasgo de dependencia que reclama o que necesita una causa. Y una vez que se llega a esa causa, pues sí, efectivamente, si es causa de lo contingente, será necesario, si, ¿no? Si es causa de lo temporal, será eterno, etcétera, no hay que poner ese tipo de contraposición. Pero no es que se esté incluido de antemano en el concepto, sino como piensa Kant, sino que se llega a ello como consecuencia de haber detectado ese rasgo de dependencia en lo finito, ¿no? No sé, Miguel, si tú quieres decir algo sobre esto. Pero... Bueno, yo creo que no hay mucho que añadir, yo creo que lo has explicado bien, ¿no? Yo creo que, claro, en este tipo de argumentos hay que tener en cuenta que posicionarse en lo que está explicando, ¿no? Lo que tiene en mente el autor. Y claro, aquí este ser necesario posee todas las cualidades perfectas, ¿no? Y ahí se incluye la existencia, ¿no? Entonces yo ahí creo que, estemos de acuerdo o no, lógicamente sería consistente. Mira, esta pregunta me ha parecido muy curiosa porque además es algo que yo he pensado también. Dice, ¿por qué Leibniz opta por postular la armonía preestablecida? ¿En qué afectaría a su sistema filosófico el que existiese interacción entre las mónadas? Me ha parecido curiosa porque realmente, al menos a mí, la armonía preestablecida es como una de las tesis más extrañas que creo que plantea Leibniz, pero al mismo tiempo me parece que él está obligado a plantear esa tesis una vez ya ha aceptado su metafísica y su punto de partida, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que llega a plantear eso? Hombre, pues la verdad es que es una buena pregunta. Yo también me la pregunto. Yo creo que, claro, Leibniz se ve en un dualismo que tiene que responder, ¿no? Por ejemplo, él responde, por ejemplo, a la dualidad mente-cuerpo, la responde también mediante la armonía preestablecida, ¿no? Dios establece una armonía mediante la cual cuerpo-mente, también las mónadas, se pueden comunicar entre ellas. Parece un argumento ad hoc, ¿no? Es decir, tengo que salvar mi teoría y este es el modo, ¿no? Yo me lo preguntaría también, ¿no? Yo creo que es el único modo lógicamente posible que hablaría, que mostraría una consistencia total, ¿no?
Yo creo que Leibniz se encuentra en esa tesitura de bueno, ¿cómo soluciono esto? Bueno, esta tiene que ser la solución. Y por otro lado, sí es cierto que como todo es Leibniz, todo está relacionado, ¿no? Es decir, estamos hablando del Leibniz filósofo, pero Leibniz no solamente fue filósofo, fue muchas cosas, fue científico, geómetra, ingeniero, etcétera. Y Leibniz se basa en una analogía física, vamos a decir, para proponer también la armonía preestablecida, que, por ejemplo, si no recuerdo mal, él habla del caso de los péndulos que crea su maestro Huygens, él crea el reloj de péndulo. Y él habla, si no recuerdo mal, el ejemplo es que si tú sitúas dos relojes de péndulo en una mesa, se acaban sincronizando uno con otro. Y acaban realizando un movimiento, digamos, como si fuera un baile, ¿no? Juntos. Y él piensa que esa analogía del mundo físico se aplica también al mundo trascendental. Y esa especie de baile, esa especie de armonía conjunta, es la que tienen las mónadas, la que tienen la mente-cuerpo, y es el modo en el que se comunican. ¿Quieres añadir algo, Agustino? Bueno, yo esa parte del sistema de Leibniz no es mi especialidad. Yo siempre lo veo todo más desde la metafísica y desde la teología natural. Y desde ese enfoque, yo creo que, aunque no, yo creo que no es la principal ni la primera motivación por la que Leibniz propone la armonía preestablecida, pero es muy consistente con su planteamiento metafísico, porque hay que tener en cuenta que el mundo existente, ¿no? Surge o brota de un cálculo. Es decir, la mente divina, el intelecto divino, antes de crear el mundo, no, obviamente no un antes temporal, sino un antes en la eternidad, ¿no? Ya lo ha calculado y lo ha pensado todo y ha distribuido las posibilidades en sistemas completos, es decir, en mundos posibles. Y en ese sentido, claro, si uno piensa la creación de esta forma, es decir, como bueno, un acto del intelecto divino por el cual calcula el mundo óptimo, el mejor mundo posible, etcétera, etcétera, claro, la armonía preestablecida como que cae de suyo, ¿no? Es decir, incluso Leibniz tiene una serie de metáforas para explicar cómo Dios llega a la decisión o a la elección del mejor mundo posible, que es el combate de los posibles, ¿no? Es, bueno, cada esencia o cada sustancia posible pide o reclama la existencia en la medida de su propia perfección, en la medida de su esencia, etcétera. Y eso básicamente es una metáfora para explicar cómo frente al intelecto divino, bueno, pues las esencias reclaman de alguna manera la existencia o piden ser creadas, ¿no? Y si ellas mismas se acomodan, ¿no? O se distribuyen y se organizan en distintos sistemas completos, y esos sistemas completos son mundos, ¿no? Son mundos completamente determinados ya en la mente divina, ¿no? Entonces, si eso está ya desde el vamos pensado de esa manera, ¿no? Ya la armonía preestablecida es más o menos la plasmación en la existencia, vamos a decir así, de eso que ya estaba completamente desplegado y desarrollado en la mente de Dios, ¿eh? Entonces yo lo veo desde esa perspectiva porque es de donde yo veo prácticamente toda la filosofía de Leibniz. Y en ese sentido yo creo que quitar la armonía preestablecida, ¿qué consecuencias tendría? Que no sería Leibniz, sería otro autor posible, pero no sería Leibniz, sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues mira, todo esto enlaza con varias preguntas que tenía. Por ejemplo, una que me hicieron muchísimo y que justo un amigo luego me ha hecho para que os la hiciera, que es, ¿qué quiere decir Leibniz con eso de que los posibles exigen existir, reclaman existir, ¿no? O todo eso que decías del combate de los posibles, porque parecería más un lenguaje muy metafórico, ¿no? Porque ¿en qué sentido se dice que los posibles, si no existen, no son simplemente posibles, exigen existir, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que quiere decir exactamente Leibniz con esto? Bueno, a ver, yo creo que sí, que claramente es una metáfora. También tengo, no quiero autocitarme todo el tiempo, pero también tengo un artículo en el que explico de qué es metáfora esto, ¿no? Vale. Y entonces, es metáfora de la elección divina, es decir, de cómo Dios selecciona y decide
qué conjunto de cosas finitas crear o qué mundo posible crear, ¿no? Es decir, cada esencia posible le ofrece razones a Dios para ser creada, vamos a decir así, ¿no? Presenta su candidatura a la existencia o exige, no quiere decir que tenga por sí mismo, cada posible tenga por sí mismo ya una especie de existencia y que reclame algo más, porque las esencias posibles en el intelecto divino todavía no son sustancias, no son cosas existentes, ¿no? Son pensamientos de Dios, vamos a decir así, ¿no? Pero esos pensamientos de Dios ofrecen a Dios razones parciales para crear una cosa u otra. Lo que pasa es que cada posible individualmente no es suficiente. Tiene que combinarse con otros posibles, ¿no? Con los que sea composible, es decir, con los que pueda ser creado conjuntamente, y entonces los posibles entran en distintas combinaciones. Y al entrar en distintas combinaciones, constituyen esos mundos, ¿no? Esas totalidades que están en el entendimiento divino, y la totalidad o mundo que ofrezca a Dios más razones para crearlo, pues ese es el mejor candidato para pasar a la existencia, y por eso Dios se decide a crearlo, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que tenerlo presente, que es una metáfora, no es una cosa puramente mecánica en la que Dios está de simple espectador, sino que todo parte del decreto divino de elegir lo mejor. Dios decide elegir lo mejor, y porque decide elegir lo mejor, entonces, de entre los candidatos de los mundos posibles, ahí se ve necesariamente moralmente obligado a crear lo mejor, ¿no? El mejor mundo. Pero bueno, no sé si más o menos es claro el tema. Sí, pues mira, enlaza súper bien con lo siguiente que quería preguntar, que es que, entonces, eliminada la hipótesis del mejor de los mundos posibles, ¿no? Que, por ejemplo, sería lo que, al menos según lo entiendo yo, plantearía Tomás, que no hay un mundo mejor, sino que, por decirlo de algún modo, la serie de mundos posibles es infinita, no tiene tope, ¿no? No tiene máximo. ¿Cómo puede entonces Dios elegir exactamente qué mundo posible crear? O sea, ¿cuál es el criterio o por qué Dios elige específicamente este mundo si no hay uno mejor, ¿no? Según el principio. O sea, ¿cuál sería la razón suficiente, ¿no? O si violaría el PRS y tal. Bueno, sí, la verdad es una pregunta muy interesante. Por cierto, hacer una aclaración para quienes nos estén escuchando, que cuando hablamos de mundos posibles, yo me he encontrado, al menos mis alumnos, que suelen identificar esta teoría con el tema con la idea de los multiversos, ¿no? Es decir, como mundos posibles, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No, no. Son posibilidades, es decir, que el mundo podría haber sido de un modo o de otro, pero no significa que existen, que existan en otro plano trascendental, etcétera. No, solamente existe, según Leibniz, el mejor de los mundos posibles, que es donde nos encontramos, ¿no? ¿Y de qué modo Dios calcula esto? Bueno, ¿de qué modo Dios decide? Bueno, pues Leibniz está en la época moderna, en la que la matemática es la ciencia racional por excelencia, y Leibniz piensa que Dios es matemático en el sentido de que calcula como si fuera un matemático. Es decir, realiza una operación al estilo matemático y el resultado es el mejor de los mundos posibles. Y se podría decir, ¿en base a qué, no? Es decir, tú haces un cálculo, pero ¿qué es lo que utilizas para hacer el cálculo? Lo que Dios utiliza, según Leibniz, es el nivel de felicidad, el grado de felicidad. Y bueno, claro, nosotros podríamos pensar, bueno, pues este no es el mejor de los mundos posibles porque yo sería más feliz si me toca la lotería, por ejemplo, ¿no? O si yo podría haber inventado un mundo en el que a mí no me salga una muela del juicio, por ejemplo, y que me duele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no fallezcan familiares cercanos, por ejemplo. Pero claro, eso sería desde una perspectiva individual, ¿no? Podemos imaginar un mundo mejor desde esa perspectiva individual. Pero lo que Leibniz afirma es que en cómputo global, ese mundo que nosotros imaginamos, en el que me toca la lotería, por ejemplo, en verdad tendría menos felicidad, menos cantidad de felicidad. Esto es como el tema de la idea del efecto mariposa, que un efecto muy pequeño produce un cambio muy grande en el universo. Por lo tanto, en estos cambios de que me toque la lotería, por ejemplo, eso produciría de algún modo que nos es velado, es decir, lo desconocemos, no sabemos de qué modo, pero produciría
una disminución de la felicidad. Y ese es el criterio final, el mayor grado de felicidad y felicidad colectiva. No sé si estáis de acuerdo, si queréis complementar esta idea. No, sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, el criterio de selección que Leibniz propone es un criterio holístico, es decir, la perfección del mundo es la perfección del conjunto, y a veces para la perfección del conjunto pues se requiere que en lo particular o en lo individual pues haya algunos sufrimientos, algunos males, y en eso consiste justamente la teodicea, es decir, la justificación de la elección de Dios viene por esa razón, es decir, que en el mejor de los mundos posibles que Dios había calculado antes de crear, se contenían algunos males, ¿no? Y por eso Dios se decide junto con el decreto creador, es decir, el decreto por el cual decide poner en la existencia este mundo, contiene el decreto de la permisión del mal, es decir, que los males que vengan contenidos en ese mundo pues tendrán que ser permitidos para precisamente que sea el mundo con mayor cantidad de perfección y sobre todo de perfección moral, es decir, de felicidad, como decías tú, ¿no? Es decir, y aunque incluso algunos individuos resulten condenados, aunque hay discusiones sobre si Leibniz es universalista, no es universalista, si hay apocatástasis y todo ese tipo de cosas, yo más bien me veo inclinado a pensar que Leibniz creía que había condenación eterna en el sentido tradicional del término, ¿no? Aunque algunos individuos resulten que no alcanzan la felicidad, en el conjunto es el mundo en el que hay mayor felicidad para la mayor parte de las sustancias racionales, ¿no? Ese es el cálculo que Leibniz hace, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que hace Enrique es parecida a la anterior. Es decir, la anterior era si quitamos la armonía preestablecida, ¿qué queda de Leibniz? No queda nada. Si quitamos la hipótesis del mejor mundo posible, de Leibniz tampoco queda nada, porque según Leibniz, si no hubiera un mejor de los mundos posibles, no habría ninguna razón en absoluto para que Dios se decidiera a crear ni a crear este mundo, ¿no? Entonces, la razón por la que existe algo más bien que nada, o sí, por la que está este mundo en vez de no haber ninguna creación, es porque precisamente hay en la mente de Dios, ¿no?, el mejor mundo posible, y él decide crear este, ¿no? Pero si la pregunta es fuera de Leibniz, es decir, bueno, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no?, que efectivamente él rechaza la idea del mejor de los mundos posibles porque dice que toda criatura es por naturaleza perfectible y por lo tanto no hay una configuración finita de cosas o de sustancias que agote la perfección, o sea, que tenga la perfección máxima de lo creable, ¿no? Es una buena pregunta. A ver, para empezar, lo que habría que plantear es lo siguiente: en un pensamiento como el de Santo Tomás de Aquino, a diferencia de Leibniz, ¿no?, la perfección moral de Dios no depende de que cree ningún mundo, ¿no? Es decir, en Leibniz Dios está obligado a crear el mejor mundo posible, moralmente obligado. Según Santo Tomás, pues la voluntad de Dios se agota en su perfección, se agota completamente o está perfectamente colmada en el acto con el que Dios se quiere perfectamente a sí mismo, y por lo tanto no queda residuo, vamos a decir así, para que la voluntad de Dios se dirija a algo distinto, a un objeto distinto, a un fin distinto, que no esté contenido ya en la propia perfección de Dios, ¿no? No sé si en esto fui más o menos claro. Entonces la idea es que crease lo que Dios crease, pues podría tener las razones que correspondieran, pero serían siempre razones gratuitas, ¿no? No arbitrarias, pero sí gratuitas. Es decir, pues, si Dios decide crear un mundo con mayor o menor perfección, tiene suficiente razón para hacerlo por su propia bondad y punto. Es decir, no hace falta un criterio, ¿no? Aún así, en Santo Tomás hay un cierto criterio. Él dice que cuando Dios crea el mundo, Dios crea un mundo en el que están todos los grados de perfección. Pero ojo, cuando dice todos los grados de perfección, no quiere decir que el mundo sea el óptimo ni nada por el estilo, sino que hay criaturas en todos los grados de ser,
¿no? Es decir, criaturas corruptibles, criaturas incorruptibles, criaturas contingentes, criaturas necesarias, criaturas que se dirigen a sí mismas al fin, criaturas que son dirigidas por otro al fin, etcétera, etcétera, que se cumplen, vamos a decir así, todos los grados de ser o todos los grados de perfección, pero a nivel, vamos a decir así, entitativo, es decir, a nivel de lo que son esas sustancias, del tipo de ser que tienen esas sustancias, pero no necesariamente a nivel operativo, porque a nivel operativo, es decir, en sus acciones, las sustancias pueden fallar del fin, pueden alcanzar su fin o no alcanzarlo, porque hay criaturas que obran contingentemente, otras que obran con menor contingencia, otras que obran libremente, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es decir, que muchos fines naturales se pueden frustrar por, digamos, coincidencias fortuitas, por casualidades, por mal uso de la voluntad libre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el criterio para crear un mundo es decir, bueno, un mundo que contenga todos los grados de perfección y sobre todo que contenga criaturas racionales que sean capaces de alcanzar la felicidad y el fin último, que es la contemplación de Dios y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué criterio adoptaría el Dios de Santo Tomás y no el de Leibniz para crear un mundo? Bueno, es un mundo en el que pueda haber criaturas racionales que puedan conocer y amar a Dios. Y de ese mundo que tiene criaturas racionales que pueden conocer y amar a Dios, pues puede tener también una serie de criaturas que pueden fallar respecto del fin y cosas por el estilo. Y ahí, en algún sentido, Dios asume un cierto riesgo de que algunas cosas se frustren y no vayan al fin, y que algunas criaturas racionales se dirijan libremente al fin y otras se alejen libremente del fin y ese tipo de cosas. Pero no hay, vamos a decir así, una totalidad completamente determinada o cerrada que podamos llamar mejor mundo posible, ¿no? Entre otras cosas, porque para la concepción de la creación que tiene Santo Tomás es muy diferente de la que tiene Leibniz. Para Leibniz, Dios crea significa Dios calcula el mejor mundo o calcula el mundo posible, que ya está completamente determinado en el intelecto divino, y Dios lo pone en la existencia. La creación es un tránsito de la posibilidad a la actualidad, es decir, un tránsito de un mundo concebido en el intelecto divino a un mundo existente, concreto, etc., ¿no? Pero ese mundo ya está completamente pensado, determinado, en su ser y en su obrar, vamos a decir así. Porque Dios crea simplemente poniendo en la existencia ese mundo. En cambio, en Santo Tomás la idea de creación es muy diferente. Él considera que Dios crea participando del acto de ser, es decir, el ser entendido como un acto respecto de cualquier otra formalidad o respecto de cualquier otra perfección que encontremos en la criatura. Y en ese sentido, Dios no se limita simplemente a poner en la existencia unos posibles, sino que constituye incluso la misma posibilidad de las cosas al participarles o al comunicarles el ser. Y estas cosas, una vez que tienen su ser participado, tienen su propio obrar también, que puede ser necesario, puede ser contingente, y que puede ir para un lado, puede ir para el otro, pero no está completamente determinado ya por un designio divino, ¿no? Es decir, de hecho, el plan divino para Santo Tomás es contemporáneo con el despliegue de la creación, porque Dios está presente en cada instante del tiempo, y cada instante del tiempo está presente en la eternidad de Dios, y de alguna manera el plan divino se determina, ¿no?, a medida que la criatura contingente o libremente va obrando de una forma o de otra. Siempre todo sostenido en el ser por Dios, y todo lo que hay en la línea del bien querido por Dios y lo que hay en la línea del mal permitido por él, pero no es una especie de totalidad determinada que Dios pone en la existencia, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Claro, o sea, sería más una creación más dinámica, podríamos decir, quizás, en el caso de Tomás. Más, bueno, o sea, bueno, en el sentido de que no... Contrapondría eso estático-dinámico, porque las mónadas de Leibniz son bastante dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que el dinamismo de las mónadas ya está determinado por su propia naturaleza en el más mínimo detalle. Y en Santo Tomás no es así. Es decir, las cosas tienen una naturaleza, pero esa naturaleza es común. O sea, todos los perros tienen la misma forma de perro, todos los hombres la misma forma de hombre, pero luego cada uno hace una cosa diferente. En Leibniz, cada sustancia es prácticamente una especie de esencia única.
¿no? Aunque nosotros podamos pensarlas como universales, como algo común, eso es porque olvidamos diferencias, vamos a decir así. Leibniz en ese sentido es un poquito nominalista, ¿no? La diferencia no es lo estático o lo dinámico, sino lo completamente determinado de su propia posibilidad o lo que está abierto realmente a posibilidades alternativas desde sí mismo, ¿no? Vale, o sea, Dios para Tomás está más en plan, vamos a ver qué va pasando, ¿no? O sea, no, bueno, es en plan... Ojo que esa es mi interpretación, luego vale. Vendrá algún bayesiano que dirá que no, que todo está predeterminado por el mundo divino y qué sé yo, pero para mí eso es una interpretación completamente equivocada, ¿no? Es decir, yo creo que ahí Santo Tomás tiene una conciencia muy fuerte de la eternidad de Dios, es decir, que Dios está completamente fuera del tiempo, ¿no? Y que en ese sentido la presciencia no es un plan que Dios prescribe de antemano, ¿no? y decreta, ¿no? Sino que la presciencia se funda en la presencialidad, es decir, que Dios tiene presente en su eternidad todo el decurso del tiempo, todos los instantes del tiempo, ¿no? Y algunas cosas ha querido que sucedan contingentemente y otras ha querido que sucedan necesariamente, y las que ha querido que sucedan contingentemente, pues él, vamos a decir así, está abierto o corre el riesgo de que salgan de una forma o de otra, lo que pasa que tiene la certeza absoluta desde toda la eternidad de que sucede una cosa o sucede la otra porque lo ve en su eterno presente, ¿no? Eso es lo que yo interpreto que dice Santo Tomás. A lo mejor alguno me quiere corregir, pero no sé. Yo siempre lo he leído así también, siempre me ha parecido, de hecho, la manera como él aborda el problema del mal me parece que cuadra muy bien con eso, porque es en plan, bueno, Dios permite que pase el mal y luego a partir de ahí como que, o sea, toma el riesgo de permitir eso para a partir de ahí sacar algo mejor, pero no es que lo permite previamente para conseguir esa cosa otra que no sé qué, sino que simplemente lo permite y dice, vale, pues ahora con esto... ya veréis vosotros lo que voy a conseguir sacar de aquí, ¿no? Eso es. El mal es una ocasión para la obtención, exacto, de ciertos bienes, pero no es un medio, no es, exacto, no es una condición sine qua non o algo por el estilo, ¿no? Bueno, yo lo interpreto así, pero ya sé que hay gente que no. Vale. Muy bien. Bueno, llevamos 1:20. Vamos a ir cerrando. Vamos a hacer 3 preguntitas más, si os parece bien. Entonces, esta es una que además conecta con otra que habían hecho antes, que es, básicamente, ¿qué influencia ha tenido Leibniz en la filosofía posterior? Y si hay alguien hoy en día que esté planteando algo similar a lo que él diga, ¿no? Por ejemplo, aquí Lautaro pregunta que si hay algún otro filósofo que hable de algo como las mónadas, ¿no? Entonces, ¿qué diríais vosotros? No sé si bueno, Miguel, la verdad, Miguel. Sí, si queréis comento yo un poquillo. Sí. A mí, personalmente, que haya personas que hayan hablado, que haya muchos filósofos hablando de mónadas, no me suena mucho, pero sí que Leibniz ha influido a algunos filósofos, por ejemplo, José Ortega y Gasset, por ejemplo, uno de ellos, uh-huh, en el sentido de que Leibniz tiene una idea de perspectivista, ¿no? Es decir, en contraposición al relativismo, que viene a decir que todo es válido, tu verdad, tú piensas que hay una verdad, tu vecino piensa que hay otra verdad y las dos son válidas. El perspectivismo lo que piensa es que tanto tu perspectiva como la de tu vecino, como la de tu padre o tu madre, encierran algo de verdad. Y el conjunto de todas las perspectivas nos dará la visión de la verdad. Claro, en Leibniz esa visión de la verdad la encontramos en Dios, que quien es capaz de ver toda esa colectividad de perspectivas, ¿no? Por lo tanto, es capaz de ver la verdad de las cosas. Y, por ejemplo, en José Ortega y Gasset sí que vemos ese perspectivismo. Y, bueno, creo que también ha habido otros autores que han tomado esta idea de la perspectiva. Ese es uno. Agustín, no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, ya se mencionó alguna cosita, ¿no? Bueno, voy a limitarme al terreno de la teología filosófica o la filosofía de la religión y demás, donde efectivamente hay muchos, si no planteamientos directamente leibnizianos, porque eso es más difícil encontrar, sí, vamos a decir así, cierta herencia, cierto aire de familia, ciertas ideas
que siguen estando muy vigentes en la discusión, ¿no? Por ejemplo, el tema del argumento ontológico, yo creo que es la manera en que Leibniz defiende el argumento ontológico a partir de la premisa de la posibilidad, eso Plantinga efectivamente lo recibe y lo toma de allí, quizás no expresamente porque él no era un estudioso, no es Plantinga un estudioso de la filosofía de Leibniz, pero la idea misma está tomada de allí, ¿no? Y lo mismo puede pasar, como mencionábamos antes, con el argumento cosmológico. Es decir, en general, las versiones actuales del argumento, no el Kalam, ¿no?, que tiene ciertas peculiaridades, ¿no?, por eso el inicio temporal y lo demás, pero hay ciertas versiones del argumento cosmológico que se defienden actualmente que están muy, muy fuertemente inspiradas en el argumento de Leibniz, ¿no?